junio se ha legislado que se quita la identificación actual entera, la pide totalmente a los cuatro portales y se le pone una nueva identificación, con lo cual habría que tener una tabla de conversión, de dónde viene y a dónde va. El DIP se pretendía quitar, pero se ha dado una prórroga de 5 años para los movimientos dentro de España. Solo será útil a partir del 5º año para los movimientos fuera a la Comunidad Europea. Aquí se ha intentado quitar, pero lógicamente el sector, mucha parte del sector, no está preparado porque al final es la transferencia de animales es a través del DIP. Pero esto va a durar 5 años. Habrá que avanzar y empezar a leer todo, porque habrá que transferir electrónicamente, que eso se trata de quitar papel y evitar errores. El futuro, pues el futuro ya está aquí y será la conversión de todas las explotaciones ganaderas. Nos vamos a tener acostumbrados a leer individuos, a no trabajar con papel, a tener todo tipo de tecnologías. Ya tenemos tecnología wifi, no venimos como hace 20 años donde era un reto, cualquier lectura era un reto y era un trabajo ímprobo de cableados, de inventos, de transferencia. Aquí ya todo viaja, viaja por la nube, viaja la nube, los mantenimientos se hacen en la nube, es decir, el reto está ahí y iremos a estos cambios. Y al final conseguiremos la trazabilidad total del campo a la mesa, como se suele decir, porque ya podremos leer el matadero sin ningún tipo de problema cualquier canal y no tenemos que guiarnos de un código de barras que está sucio, que no se lee bien o tomar la mano con los posibles, con los errores que conlleva eso. Y si quieres, Carolina, te dejo de que termines. Sí, bueno, ya terminamos un poquito. A ver, espera, que se ha quedado aquí. Yo creo que realmente nos enfrentamos, yo creo que el compañero de antes también lo ha comentado, un ingeniero agrónomo que trabaja, ¿no?, la parte más de, a lo mejor, nutrición, nos enfrentamos a muchos retos. Uno de los más importantes es el reto de la alimentación, que la verdad es incontrolable. Vemos que no podemos prever muchas veces lo que va a pasar en el sector y nos va a hacer que tengamos que ser mucho más flexibles a la hora de tomar decisiones de cómo alimentamos a nuestros animales para que sean rentables. Entonces yo creo que el conocimiento del peso, estos datos mínimos, a lo mejor dices, es el mínimo, a lo mejor las vacas de leche no nos pensamos trabajar si no tenemos el dato de producción diaria por animal. Ha sido una evolución, al final es el dato que tenemos. Nosotros lo que podemos ordeñar diariamente es el peso del animal. O sea que realmente trabajar y conocer realmente cómo modificando ciertos, ¿no?, ciertos parámetros, ahora tenemos que utilizar una materia prima diferente porque la que tenemos está mucho más cara. ¿Cuánto crecen nuestros animales? ¿Cómo podemos hacerlos más eficientes? Yo creo que es uno de los retos, que la identificación electrónica, que va a ser obligatoria, tenemos que aprovechar las herramientas, ¿no?, para poder hacerlo de una manera mucho más ágil. Nos tenemos que acostumbrar a tener este tipo de datos, tanto en nutrición, que es la parte, y a lo mejor la parte que más nos toca también a los veterinarios, la parte de salud. Es igual, nosotros podemos tener monitorizados, ¿no?, nuestros animales están identificados y individualmente podemos meter realmente los tratamientos, vacunaciones, control de lo que queramos en la, realmente, y con la identificación. O sea que las PDAs podemos hacer tareas ya directamente y tener esta información que tanto nos cuesta llevar día a día. Sobre todo ahora también el plan sanitario integral, lo sabéis todo, de las explotaciones, nos va a requerir tener más datos y de una manera más ágil. Tenemos que aprovechar la tecnología, la tenemos ya. No, dices, antes era un reto, ahora hay muchas posibilidades, aprovechémosla porque el sector nos lo va a pedir y el consumidor, ¿no?, nos lo está pidiendo. El dato es información, al final es poder. Y para tomar una decisión, ¿la puedes tomar a ojo o la puedes tomar con datos? Si la tomas con datos, sabes que es cierta la decisión que vas a tomar. Si la tomas a ojo, bueno, es tu intuición y al final el dato a veces es más fiable que la intuición. Sí, yo creo que y la variabilidad de los mercados, lo estamos viendo, ¿no? Es lo que vivimos ahora. Esa parte es la que nos hace que tengamos que ser mucho más ágiles a la hora de tomar decisiones. Así que nada más y muchísimas gracias. Yo sí que quería, bueno, agradecer también la parte de aprendizaje que ha supuesto para mí trabajar con un equipo técnico como el que tiene el Rancho Las Nieves. O sea que agradecerles mucho porque para mí ha sido como un cambio de forma de ver, ¿no?, el trabajo en las granjas. Fue pionero en su momento. Así pues que nada más. Gracias. Bueno, el futuro ya está aquí, ¿eh? No sé si queréis, podemos dedicar, si hay alguna pregunta antes de pasar a la mesa redonda, aunque os hemos dejado un papel, pero
si alguno se anima y si no empezamos, seguimos hablando de futuro. Ya tengo aquí al presidente que le tengo que decir que sí. Muy rápida. El compañero que ha hablado antes de Cajamar, ha habido un dato que me gustaría que, si lo tuvieras, entraras más al detalle, que es la bajada de precio de a mitad del año pasado a este en Australia. Es la mitad del coste del año pasado al anterior. Lo has explicado rápido diciendo que había una sobreproducción o que había más producción, pero ¿es únicamente esto la excusa de la bajada este a dividir por dos el precio del 23 al 24? Vale. A ver, es un dato de un mes, es decir, que hay ciertas oscilaciones arriba, abajo. Ya sabes que los precios, al final, estamos hablando de un precio muy móvil, pero se ha bajado notablemente, sí. Al final estamos hablando, parece muy complicado hablar del tema de precios, pero en definitiva es oferta-demanda. Cuando empiezas a subir la producción en Australia, que lleva años subiendo, pues al final te encuentras con estos desequilibrios y ocasionan la bajada. Pero al igual han bajado en Brasil, es cierto que a lo mejor en Australia estaban en niveles considerablemente más altos que los de Brasil o los de Argentina, no me acuerdo dónde estaba. En cualquier caso, tengo... Sí. ¿Es esa, Pablo? No, la siguiente. No, ahí. Perdón. Sí. Pero en definitiva, sí, han bajado considerablemente. Este es un dato puntual, pero de un día concreto. Es decir, que puede ser que en definitiva la bajada estuviese más amortiguada. Pero era el dato más reciente y quería compararlo con el del año pasado. Pero lo que es cierto es que ha bajado considerablemente. Es decir, el desequilibrio, el equilibrio entre oferta y demanda, al final te encontrabas con esta situación. Tengo las gráficas de todas maneras más completas, pero era un jaleo realmente. Pero de todas maneras, de hecho, creo que en el informe lo podéis ver, el informe de los datos de... ¿cómo se dice? Los datos de exportaciones, por ejemplo, a Estados Unidos y Australia están en el informe. Ahí ves cómo a lo mejor no es el 100% o el 50%, que se ha reducido, pero la bajada es considerable. Sí, me ha llamado la atención y quería resaltarlo precisamente porque tú has comentado de que China es la esponja. Nosotros nos miramos China, esto es un gran competidor para que nosotros podamos entrar este año en China, pero bueno, era un... Sí, de hecho, pues la bajada de las exportaciones, es que no solo China, es todo el mercado asiático. Al final, para exportar a Asia vamos a encontrar dos problemas. En primer lugar, bueno, dos problemas, relativamente, es decir, el precio aquí es alto, con lo cual es más atractivo vender al mercado europeo, español, portugués o incluso el norte de África, sobre todo en la zona de Marruecos. Y obviamente la competitividad del precio australiano y también el problema ahora de transporte, porque con el cierre del canal de Suez es que el problema ya rodear el Cabo de Buena Esperanza es carísimo. Entonces la competencia de australiana prácticamente ahora mismo es muy complicada. De hecho, incluso las exportaciones, realmente, por ejemplo, en Estados Unidos, quien realmente está exportando, que incrementando las exportaciones, es Australia, con los acuerdos bilaterales, no es Brasil. Y de hecho, en China incluso Australia le ha ganado, a ver, ganarle cuota de mercado a Brasil, que es inmenso y ha incrementado, creo que un 30%, creo recordar, las exportaciones de Australia a Brasil se han incrementado, creo, un 30%, creo recordar. Es decir, que ahora mismo es muy complicado competir con ellos. ¿Cómo evolucionará a medio largo plazo? Pues habrá que ver. Ya digo que en la feria estamos hablando de una situación coyuntural, los precios en definitiva tienden a, salvo que haya grandes desequilibrios, os continúen los problemas de transporte, tenderán a cerrar huecos, a aproximarse cada vez más. La incógnita es el clima en Brasil, cómo evolucionará. Ya se habla de, empiezan a hablar los rumores, la preocupación con la soja, si continúa la sequía, a ver cómo evolucionan los pastos.
Y en Australia, bueno, pues lo sorprendente, hemos pasado una cosecha, por ejemplo, el año pasado de 40 millones de toneladas en cereales, en trigo principalmente, a 25. Es que fueron muy buenas las cosechas los años anteriores, muy buenas, récord histórico, hemos pasado a 25. Estamos en condiciones, bueno, media bajas, pero no estamos tampoco en los 17 que han llegado hace poco o hace cuando tuvieron una sequía fuerte. Es decir, que el clima es más seco y posiblemente, bueno, en algún momento también Australia tendrá que parar. Es decir, que pues el crecimiento en Estados Unidos, pues por ejemplo, los precios estos días han estado bajando también, bueno, han fluctuado, pero han estado bajando. Es decir, que en algún momento tendrá que pararse, pero por ahora el mercado europeo es el que digamos es el más atractivo, el Mediterráneo, porque es que incluso las exportaciones australianas aquí van a tener muy difícil llegar también. Es decir, también tienes que verlo, se tiene que ver desde esa perspectiva. Bueno, pasamos si queréis a la mesa redonda. Si podéis, por favor, los miembros de la mesa ir subiendo. Como decíamos, le comentaban los anteriores ponentes, el futuro ya está aquí y vamos a seguir hablando de innovación y bueno, yo creo que contamos con gente muy, muy especialista y que nos va a dar una visión muy interesante sobre cómo están trabajando y cómo creen que se... Que va a evolucionar su forma de trabajar en los próximos años. Hola, hola, ¿se oye? ¿Se oye bien? Pues va. Vámonos. Vale. ¿Está encendido? ¿Vale? No, la pinza por aquí, no sé si más o menos por aquí. ¿Ese está encendido también? ¿Sí? Sí. No. Es que pues, ahí creo que está, ¿no? Sí, ya vamos. Bueno, mientras les preparan, voy a empezar con las presentaciones de los que ya estamos aquí preparados. Voy a empezar con Almudena. Está por aquí, a mi izquierda, es doctora en veterinaria e ingeniero técnico agrícola, profesora en el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Casa, de aquí, de la Complutense, y experta en alimentación y producción de rumiantes. También tenemos en la mesa a Oriol, por aquí le tenemos, que estudió Administración de Empresas, posteriormente realizó un Executive Program de Bali en Marketing Digital, ¿lo he dicho bien? Sí, se pronuncia bien. Ha trabajado en marketing en empresas como Tiendeo, una startup de publicidad digital, y desde 2018 entró en el negocio familiar, está muy bien ahí apoyar a la familia, y recientemente fue elegido presidente de Asoprovac en Cataluña. También tenemos a Óscar, por ahí lo tenemos, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Tras hacer un postdoc en la Universidad de Wisconsin-Madison, se mudó a Australia para trabajar en selección genómica, fertilidad y eficiencia alimentaria. Muy completo, ¿eh? Una maravilla. Desde 2015 trabaja en Linnea, donde ha comenzado una línea de investigación relacionada con la eficacia alimentaria, el efecto del microbioma y su relación con las emisiones de gases de efecto invernadero en la ganadería. Tenemos también por aquí a David del Olmo, veterinario de vacuno, trabaja en GISAP desde hace 5 años y es responsable de la unidad de producción autónoma de terneros. En GISAP basan su trabajo en la digitalización de todos los procesos para tener un control integral de la producción, como él mismo dice, y me ha gustado mucho, el metaverso de los terneros, esto es una maravilla. Algunos de los proyectos en los que estaba mejorando son báscula digital, que han comentado antes, o bolos ruminales para control de enfermedades. También colabora en proyectos con la universidad sobre prevalencia de enfermedades en el complejo respiratorio bovino, biomarcadores del estrés para predecir la evolución de los animales, alimentación de precisión y reducción de la huella de carbono. Y por último, pero no menos importante, Javier Lillo, lo tenemos por aquí, veterinario licenciado en 2010, pasó 5 años en Inglaterra haciendo principalmente clínica de vacuno. Después estuvo 2 años en una empresa de nutrición en Cataluña y desde hace 5 años es técnico de vacuno de cebo en MSD Animal Health, que es una empresa que todos conocemos y es líder en el sector de la salud animal, que apuesta, y esto está muy bien, por One Health como única alternativa para mejorar la salud de todos. Una maravilla esto. Y ahora ya les conocemos, yo soy Víctor, soy veterinario, me ha liado aquí para llevar la mesa.
y ya nos conocemos por aquí, pero a mí me gustaría saber quién está, simplemente levantar la mano, si hay estudiantes, ¿alguno ahí se ha animado a venir, algún estudiante? Muy bien. Hay tres valientes, levantad el todo, que se vea, ya hay un poco que se ven muy valientes. Alguno ha caído. Y profesionales, imagino que el resto, ¿habéis levantado la mano? Siempre las cuentas nunca salen, o sea, hay dos grupos, pero siempre hay gente que ha levantado las manos, gente realmente que pasaba por aquí, muy bien. No pasa nada, todo está estupendo. Bueno, vamos a empezar, que no tenemos mucho tiempo. Primero de todo, para ir calentando motores, a mí me gustaría que respondieseis un poco a quien más le apetezca, así modo titular, ¿por qué os dedicáis a este sector? ¿Quién quiere? Cátedra. ¿Se me oye? Sí. Pues me ha pasado un poco, me he sentido identificado con lo que ha dicho Carolina, que para ella le motivó bastante tener un profesor aquí o varios profesores de la universidad que le ayudaron a decidirse a, en primer lugar, a ser veterinaria y luego dedicarse al mundo de la producción. A mí me pasó lo mismo en mi caso, que no tenía muy claro, siempre me han gustado mucho los animales, pero al final pues me dediqué al mundo de la producción, sobre todo en ese momento que estás pensando qué hacer, pues tienes a alguien que ves que te motiva o que te transmite esa pasión por hacer el trabajo que al final acabas haciendo. Maravilloso, la importancia de la motivación. Pues podemos ir por aquí con una profesora que tiene que motivar a los alumnos. ¿Tú por qué te dedicas? Un gran reto. Bueno, yo un poco lo que ha dicho mi compañero y también lo que ha dicho Carolina. Al final empiezas a estudiar una carrera y llega alguien que, por lo que sea, pues tiene gancho y te hace ver la producción de una manera pues real, ¿no? Al final nos acerca a la producción de forma muy real y hace que te guste y te enganche. Y ya pues es como, pues ya te engancha ello y ya te gusta, o sea, es no hay una explicación más, es al final el gusanillo, efectivamente, y todo viene motivado por gente que está muy vinculada a esta producción y que te hace pues sentir esa pasión, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos nos ha pasado, creo que todos te van a contestar. Vamos a ver si me lo confirman por aquí. Oscar. Sí, un poco también eso, ¿no? Yo tenía muy claro cuando empecé ahora no más que quería estudiar producción animal y genética, también por conexiones con el mundo rural, familias, pueblos y demás. Y bueno, y la vida luego pues me llevó por ahí. Me surgió la oportunidad de seguir la carrera de investigadora en genética y donde me ha llevado. Y ahí para adelante. Sí, a mí me viene de familia. Mi hermano es veterinario, mi mujer veterinaria, mi familia se ha dedicado siempre al sector primario, agricultura. Me fui siguiendo los pasos de mi hermano y al final ya está, me he quedado en Murcia siguiendo con. Además es eso, que no te aburres, ¿no? Muchos retos. Muchos retos. Oriol, vamos allá. Bueno, yo en mi caso lo he vivido desde pequeño, pues en una empresa familiar, y la verdad que después de trabajar fuera y eso, pues decidí volver a casa. Me parece muy gratificante poder cuidar los animales, ver cómo mejoran, que gracias a todas sus actuaciones pues todo vaya mejor y llevar un negocio con todas las cosas que eso incumbe. Y bueno, luego también que es muy variable, ¿no? O sea, que trabajas en el aire libre a veces, oficina, combinas muchos aspectos y bueno, pues me parece muy... Respiras aire puro, eso más claro. Que pasa. Fenomenal. O sea, tenemos el tema de la motivación, las influencias familiares, encender esa llama. Y lo que quiero, un pequeño inciso, hay por ahí, si queréis hacer preguntas podéis levantar la mano, hay papelillo, o sea que esto puede ser un diálogo de verdad. O sea, por ahí podéis estar ahí, pues eso, que haya preguntas de vosotros que lancemos a la mesa. Vale, sabemos un poco, bueno, a ti que eres tan joven te quiero preguntar sobre, ahora que hablamos de las empresas familiares, sobre ese problema que a mí se me ha transmitido y creo que es una realidad sobre el relevo generacional. Claro. No sé qué tienes que aportar sobre el tema del relevo generacional, tú que eres tan joven y como presidente. Bueno, a ver, o sea, esto al final la gente que se dedica a este sector, es eso, cuando lo has vivido, muchas veces te quieres continuar dedicando a esto, ¿no? O sea, y te gusta y quieres, tienes ya una infraestructura en casa, lo has vivido desde pequeño, sabes cómo va, tienes ya ciertas cosas montadas y si te gusta, pues quieres dedicarte. El problema que hay es que no te puedas ganar la vida, ¿no? Por todos los problemas que hay, que estamos viendo ahora, que de hecho salen las noticias, ¿no? En Francia, están en Alemania, aquí en España también todo el mundo pues ahora se va a manifestar. Porque bueno, se están tomando unas medidas que nosotros estamos a favor de todo lo que sea bienestar animal, de reducir nuestra huella de carbono, todo esto estamos completamente a favor, pero se está haciendo de una forma que está empeorando la competitividad de aquí mientras liberalizas el mercado, ¿no? Haces pactos con Mercosur, con otros países que no compites en igualdad de condiciones. Entonces,
el problema que hay aquí es que mucha gente que se quiere dedicar, pues no puede o no podrá. Yo mismo no estoy seguro si de aquí, pues no sé, 5 años podré continuar o no, no lo sé. Y eso es un problema grave, porque realmente sí que quieres y te gusta, ¿no? Y con respecto a lo que has comentado del relevo generacional, y os abro a todos para que podáis un poco hablar sobre el relevo generacional, mala prensa, bienestar animal, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cuál es la percepción de la sociedad? Que imagino que vosotros ahí recibís y sois profesionales del sector, y aquí también podemos un poco, no sé, reflexionar sobre esto. ¿Qué pasa con este bienestar? ¿Realmente es un problema? ¿No es un problema? ¿Hay mala prensa y no debería? Me gustaría que abriera un poco la mesa para que hablásemos de esto. Bueno, yo creo que no hay un problema de bienestar animal en este momento en nuestro país. Es mi opinión, ¿eh? Igual alguien opina diferente. Un no rotundo, ¿no?, al tema del bienestar. A la mala prensa es un sí, evidentemente. Hay una desconexión total entre el mundo rural, ¿no?, y el resto. Y esa desconexión es la causante de estas problemáticas que tiene y de la mala prensa que tiene el sector. Y creo que es el principal problema. No sé si mis compañeros opinan lo mismo. Un poco como dice Almudena, claro. Es verdad que se ha perdido la conexión de la gente con el campo, la gente no sabe de dónde vienen los alimentos, no saben el valor que hay detrás, y aparte de eso también se está permitiendo que no se ha hecho a lo mejor un buen trabajo de marketing de poder favorecer que la gente vea nuestra producción. Se ha dejado a grandes empresas, grandes multinacionales, de que le den publicidad a lo que sería eso, proteínas, carnes artificiales o digamos echando un poco de mala prensa sobre el sector. Es un poco lo que tenemos que combatir. Yo estoy de acuerdo también en esa desconexión entre el mundo rural y el mundo urbano, pero quiero ser un poco más optimista, a lo mejor... Venga, venga, eso es un poco optimista. Yo creo que en general la mayoría de la población valora bien el sector primario, la producción de alimentos, aunque no lo conozca, pero la mayoría de la población lo valora. El problema es que hay gente o hay medios con mucho altavoz en comunicación, en televisiones y demás, que dan esa imagen negativa. Y esa visión está llegando a mucha gente. Y yo creo que eso es un problema, porque están dando una versión sesgada, y la gente, aunque esté a favor, aunque valore la producción primaria, está escuchando mucho ese mensaje y no escucha la otra parte. Nosotros no llegamos tanto como esa parte. Entonces, sí que creo ahí que hay un problema, y esa desconexión viene también provocada porque solo se está oyendo a unos pocos, que tienen mucho altavoz. Nos faltan un poco de altavoces, entonces. Sí, faltarían algunos influencers tipo Ibai Llanos o El Chocar diciendo que la carne está genial y que no hay ningún problema de bienestar animal, y que yo creo que es el gran reto que tenemos a nivel comunicativo, mejorar la imagen del sector, como bien ha dicho Matilde también. Y además hay muchos avances, muchas mejoras, inteligencia artificial. Eso también quería que nos hablases un poquito, porque eso es verdad que no llega a la población general. Todos estos esfuerzos que han estado comentando, de todas estas tecnologías que se están implementando. Sí, un poco es verdad que en el vacuno de lechero se llevan años de avance, y en el sector del vacuno de carne todavía falta. Eso, buscando sobre todo el tema de rentabilidad, de tema de adelantarte a lo que serían control, predicción de enfermedades. O sea, nosotros intentamos ir también un poco de la mano de la universidad, porque sabes que es una garantía de éxito. Pero todo lo que estaban hablando, por ejemplo, el crotal digital, básculas electrónicas, informatización, lo que estábamos hablando de poder controlar toda la producción y tener datos para tomar decisiones. O sea, si no tienes datos, al final eres una persona con una opinión, pero no te puede basar en sensaciones del brillo del pelo. Las sensaciones, o sea, basándote en sensaciones en vacuno, se puede perder mucho dinero. Y sobre la inteligencia artificial, ¿cómo puede esto aportar mejoras al sector? O sea, ejemplos prácticos. Yo que soy un gran desconocedor, sí. Para ver un poco... Nosotros, por ejemplo, hicimos un sistema de inteligencia artificial que te reconocía los crotales antes de movernos un poco por lo que va a ser el futuro, que va a ser un real decreto, va a ser de obligado cumplimiento, que nos va a facilitar mucho las cosas. Tenemos un sistema de inteligencia artificial que te leía los crotales, o sea, y además iba retroalimentándose, iba aprendiendo, identificaba los crotales de bandera, ya fuera eso, con suciedad, detrás del pelo. Y las básculas digitales que te mandan la información directamente al móvil, incluso avisándote, oye, este ternero en los últimos 7 días la ganancia media diaria se ha reducido, mira a ver si le pasa algo, si tiene alguna enfermedad,
o si ya ha llegado su peso óptimo de sacrificio y se tiene que ir a matadero porque va a dejar de ser rentable. Con el tema de los bolos ruminales, estamos con una empresa veterinaria diagnóstica de precisión que te manda al móvil un mensaje diciéndote, oye, mira a este animal que tiene fiebre, lo tienes que tratar. O sea, te permite adelantarte a los problemas, evitar que los animales se queden crónicos. Es un poco la vía de futuro. Tenemos ahora la gran suerte de tener ordenadores de alta precisión y en el bolsillo, y eso nos puede ayudar a gestionar la producción. ¿Y la calidad de vida de los ganaderos? Y la calidad de vida de los ganaderos. Al final, cada día, un poco lo hablaba Oriol, tenemos menos gente en las granjas. Es más difícil contratar gente que se quiera dedicar a esto, al sector primario. Entonces tenemos que quitarles esfuerzo y que sean eficientes, que las personas que estén en la granja puedan dedicarse verdaderamente al cuidado de los animales. Es más fácil ahora mismo poner un bar que criar animales. Tema de documental, tema administración, tema antibióticos, o sea, nos movemos en un terreno difícil. Has comentado cosas interesantes, antibióticos, administración, pero vamos a dejarlo un poquito para más adelante. Porque lo que sí que quería hablar con esto, que hablamos de las mejoras de inteligencia artificial, también hay muchas mejoras genéticas. Y eso me gustaría que nos comentaras un poquito también, esos esfuerzos que se hacen por mejorar la producción. Eso también es otra cosa que la gente no sabe, y yo, por ejemplo, también soy un gran desconocedor, y eso es verdad que creo que al público general no le llega lo que hablamos de que faltan altavoces, ¿no? Que hagan llegar esa información a quien tiene que llegar. Sí, yo suelo contar esto en los primeros cursos de grado, cuando empiezan a ver genética, les cuento cuál ha sido el progreso en producción, por ejemplo, en vacuno de leche, que a lo mejor es uno de los exponentes de las especies ganaderas que han hecho mayor mejora a lo largo de las décadas, también en avicultura, y les muestro las gráficas de la evolución en producción, y les muestro cuánto ha sido genética y cuánto ha sido otras cosas, mejor manejo, nutrición, sanidad, etc. Y la genética siempre es más del 50%, o sea, a lo largo de los años, aunque no se vea, la mejora genética está ahí y se va acumulando. Y entonces de un año a otro no lo ves, pero si vemos la evolución, la genética ha sido el principal factor que ha ayudado a mejorar la productividad de los animales y por tanto también la rentabilidad de las granjas. No nos tenemos que olvidar de otras cosas, por supuesto, no tenemos que entrar en competencia, porque el tema de alimentación, los beneficios a más corto plazo, manejo, alimentación y salud, pero sin olvidar la genética, que es algo que se va acumulando, que está ahí detrás y que... muchas veces viene dada porque, bueno, cuando compramos una pajuela o compramos una línea de animales en porcino o en agricultura, pues ya viene la genética detrás, el ganadero no se ocupa de ella, pero está ahí y es importante, y también necesitamos profesionales que se dediquen a ella. ¿Y faltan? Faltan muchos, sí. Aquí hay pocos estudiantes, pero si alguno se anima, oye, en ese mercado, ¿verdad? Ahí lo podéis anotar. Y sobre nutrición, vamos a hablar de esa nutrición que ha comentado también, muy importante, y de eso tú eres una crack, así que sí, nada, contanos. Sí. Muy importante. La verdad es que, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Óscar, y bueno, al final, a través de la alimentación, de la nutrición, el cebo de terneros desde hace ya más de una década, y junto con el manejo, bueno, pues han reducido mucho los problemas sanitarios, un punto que también comentaban mis compañeros. Y con este manejo de la alimentación, teniendo en cuenta el sistema de cebo de terneros que tenemos en nuestro país, el sistema de alimentación principal, que es el sistema de cebo de pircho, basándonos en el pienso y en el aporte de pienso y paja, con niveles de fibra muy reducidos. Bueno, las emisiones, que también el vacuno, sobre todo, es el gran, mayor perjudicado, el mayor estigmatizado, ¿no? Por producir emisiones, contaminar y demás. Bueno, pues realmente, si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, la emisión de metano que se produce en los sistemas de alimentación en cebo de terneros en nuestro país, pues son bastante inferiores a las que se producen en otros países de la Unión Europea que basan su alimentación en base a forrajes. Y luego otra tendencia que hay, que nosotros desde aquí en la facultad ya llevamos años, un par de años trabajando en esta línea, es intentar formular dietas siendo más eficientes en el uso de la proteína, ¿no? Para así intentar
mitigar o reducir las emisiones de nitrógeno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la alimentación es un factor fundamental y clave, evidentemente no solo para mejorar el aspecto sanitario, sino también contribuye en el medio ambiente. Fantástico. Y sobre tecnología, tengo aquí unas preguntas también para ti, porque ya hemos hablado de genética, hemos hablado de inteligencia artificial, de datos, de alimentación, pero ¿qué novedades crees que pueden afectar a la producción de este vacuno de cebo también a nivel diagnóstico de enfermedades, digitalización, toma de datos en granja? Como técnico de MSD, un poco hay que... Bueno, pues en cuanto a diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la ecografía de pulmón, que es una herramienta que la vemos muy útil, y sobre todo gracias a Carolina Tejero, que nos enseñó un poco a todos, y nosotros lo hemos ido transmitiendo al resto de veterinarios de España, como David también, que recibió su formación en su momento. Y la verdad es que el tema de la ecografía de pulmón es algo que es muy interesante para muchos productores, sobre todo de mamones. También nos viene como nuevo reto, como ha comentado también Carolina, el Paco, la identificación electrónica y todas las mejores que yo voy a conllevar al sector. Vamos a intentar dejar de apuntar tantas cosas en los papeles, que al final no se pasan a ningún ordenador y se quedan ahí en cualquier sitio, y al final la gente se acostumbra a apuntar muchas cosas. Y sí, yo diría también la monitorización está al caer, la monitorización del vacuno de cebo, que es algo que ya se está empleando en otros países como Estados Unidos, y seguramente para este año o el siguiente, como muy tarde, lo tendremos aquí en España. Será una gran herramienta también para el diagnóstico de la enfermedad, la monitorización. Muy bien. Enfermedades, hemos hablado de enfermedad. One Health, antibióticos, abramos este pequeño melón, porque, bueno, este pequeño gran melón. ¿Qué podemos decir sobre estas enfermedades emergentes, los controles veterinarios, en producción y todo este One Health? Os hablo aquí, no voy a nadie, para que quien quiera empezar, que empiece hablando. Bueno, el tema de One Health, empiezo yo, esto no es una cosa nueva, incluso el escudo veterinario lo pone, Higiene Pecoris Salud Populis, que es higiene animal, salud del pueblo. El 60% de las enfermedades son transmisibles del animal al humano. Y era un poco donde digamos que estábamos olvidados los veterinarios. Dentro de lo que es las tres patas que tiene One Health, salud animal, salud humana y medio ambiente. Y queda feo decirlo, pero gracias un poco al coronavirus se nos ha vuelto un poco a poner a los veterinarios como en el foco. De volver otra vez a somos especialistas en epidemiología, somos especialistas en prevención de enfermedades, en prevalencia, en vacunaciones masivas. No íbamos a vacunar a la gente a saco, pero sí que es verdad que se nos ha vuelto otra vez a devolver que incluso las enfermedades emergentes, hay muchas que vienen de los animales al humano. Sí que es verdad, por el tema de, nos metemos en un terreno un poco pantanoso de tema de producción animal y tema de antibióticos, pero digamos que se nos ha estigmatizado, que ha salido antes la palabra, de como que éramos responsables de las resistencias. Yo creo que dentro de lo que es el vacuno, utilizamos antibióticos en pienso, no se utilizan antibióticos en agua, hacemos tratamientos individuales de cada uno de los terneros apuntando el DNI de ese ternero y poder hacer una trazabilidad. El consumo de antibióticos en vacuno se ha reducido al máximo y aún así vamos a perder como parte de antibióticos que estamos utilizando por parte de humana. Esos antibióticos de humana como tal no eran antibióticos que se utilizaban, o sea, las enfermedades de los hospitales, enfermedades nosocomiales, no tienen resistencia a los antibióticos que estamos utilizando en humanos. O sea que se nos ha culpabilizado un poco al sector de uso masivo y digamos, esa mala prensa también la tenemos que quitar. Y eso es un debate en redes sociales, además, que la gente contesta, ¿y tal vez porque comemos carne? Porque es que yo me enfrascaba en algún debate y he dicho, ya estamos otra vez. Pero eso, un ternero que pinchamos, porque tiene problemas respiratorios durante el primer mes, a los 9 meses, es cuando va a ir al matadero. Tú puedes ver el plan nacional de toma de muestras en el PNIR de antibióticos en matadero. No hay restos de... Hay muchos más restos de productos fitosanitarios en lo que es frutas y verduras que en lo que es en carne animal. No sé. No, y pues lo que hablábamos antes, una mala... no sé si es desinformación, falta de información al consumidor, o mala prensa. Mala prensa que tenemos en el sector. Pero lo que ha dicho David es que es real, es así. O sea, además,
la seguridad alimentaria en nuestro país es la que es, formamos parte de la Unión Europea y en ese sentido cumplimos con todos los requisitos y el consumidor debería estar tranquilo 100% y no lo está, y no lo está pues porque se generan pues estos mensajes, sobre todo en redes sociales, mucho, alarmistas, que no son ciertos. Entonces, en realidad es un poco, bueno, pues hablar desde el desconocimiento. Y desde el negacionismo de todo, porque al final la gente que es negacionista para este tipo de cosas, es negacionista para las vacunas, es negacionista para los antibióticos, es como un completito de negacionismo y es fantástico todo, lo quieren todos ellos. Pero, y sobre la genética y los transgénicos, eso directamente llega, porque también la gente confunde mucho esta mejora genética con transgénicos y la gente no sabe un poco de lo que está hablando. Sí, un temazo también. Es un temazo, ¿eh? Además es un temazo. Sí, 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 porque además, bueno, no sé si sabéis que se está también debatiendo todo este tema de edición genética en la Unión Europea, si se permite, si no se permite. Hay países que ya se permiten determinados tipos de transgénesis o de edición genética. Entonces, ¿cómo se va a regular todo eso? ¿Va a entrar en Europa? ¿Vamos a importar animales de otros países en los que se ha hecho edición genética, pero aquí no lo permitimos? Es un tema también que crea controversia, porque también hay mucho miedo también a la transgénesis y a la edición genética y demás. Son alimentos también perfectamente seguros, ya se han demostrado en plantas y demás. También es una forma, cuando se apruebe y cuando se vea que es totalmente seguro, que se están haciendo las pruebas, creo que para 2025 se analizan los primeros resultados en Europa y se volverá a debatir sobre si se permite la edición genética en animales o no, pero es una herramienta de nuevo para bienestar animal, para bienestar humano, para reducir enfermedades también. Un temazo también, pero es un temazo. Y voy a volver con Oriol. No, yo estoy escuchando aquí los expertos y me encanta, porque realmente que gente que sepa, que sabe de ciencia, que sabe de qué va, que pueda explicar todo esto, que nosotros los ganaderos nos encontramos en el día a día y creemos en ello, ¿no? Y tú sabes mucho de empresas. ¿Cómo es llevar una empresa así? Cargas fiscales, rentabilidad, cuéntanos. Bueno, tiene su cosa, ¿no? Porque a nivel de datos, claro, yo también estaba acostumbrado a haber trabajado en una empresa con datos constantes y momentáneos. Es verdad que llevamos un atraso a nivel de datos, ¿no? Yo me frustraba un poco llegar y decir, ostras, este lote, estos terneros, ¿cómo van? ¿Qué pasa? Tal. Y muchas veces no tienes los datos hasta pasados unos días o incluso a veces más de un mes, ¿no? Entre que llegan facturas tarde, lo tienes que poner en la contabilidad y en el programa. Todo eso cada vez se está mejorando mucho. Nosotros ahora mismo ya tenemos los datos ya casi al momento, estamos trabajando con proveedores para que sean datos instantáneos y poder tomar decisiones rápidamente, ¿no? Trabajamos también a nivel de operativo, las ecografías nos han ido de perlas, las realizamos, podemos escoger mejor qué terneros van en cada corral y qué tratamientos necesitan, que son muy, sí que hay algunas vacunas genéricas, pero hay los tratamientos muy específicos y lo que decía, que son sobre todo al principio de la cría, o sea, un ternero está 9 meses o más, o 12, o entonces han pasado muchísimo tiempo desde que no ha tenido un medicamento y esto va a misa, o sea, esto si el periodo de espera son 10 días, normalmente la gente se espera 30 o muchísimo más, pero ¿sabes? Otra cosa que la gente no sabe, mira tú. Claro, hay que decirlo. Claro, y eso sobre todo en la información que se ha dicho aquí, que me parece muy interesante, ¿no? Porque al final el vacuno es un animal reciclador, o sea, no hay mucha información que no llega, como que pues que limpiamos las montañas, reducimos el impacto de los incendios o que no haya, utiliza subproductos muchas veces para convertirlos en proteína y en un alimento de alto valor nutricional, bueno, que ellos lo pueden explicar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, me gusta que se explique esto. Y bueno, pues a nivel profesional, pues yo veo el contexto que desde Europa nos están un poco apretando, pero sí que estamos mejorando muchísimo a nivel de profesionalización y si nos dejan, pues veo mucho futuro y veo que
que podemos ser una parte importante en alimentar a la gente de un alimento muy bueno, muy proteico, y que además utilizando sus productos y siendo, bueno, pues una parte importante dentro de este mundo alimentario. Y antes has comentado, dice, yo mismo no sé con esto de la rentabilidad si en 5 años seguiré, y yo, Dios mío, no, por favor, estoy esperando. A ver, no quiero ser negativo, no quiero ser negativo, claro que no, o sea, también tengo mi... pero, o sea... ¿Cuáles serían las mejoras? Yo no quiero saber que me digas, si pudieses hacer la lista de los Reyes Magos, dices, ¿qué mejoras para que tú en 5 años lo tengas clarísimo para quedar? Bueno, primero a nivel político, tomar decisiones a nivel científico, ¿no? O sea, sí. Se están tomando, por ejemplo, están llegando nuevas leyes, como por ejemplo transporte, pues se reducen los censos. Pues esto igual, a nivel científico, se ha demostrado que igual es peor, porque si los animales van mucho más anchos, pues tienen más tendencia a tener lesiones. O sea, se están tomando decisiones muy por la presión igual que hay animalista, que no tienen del todo sentido. Algunas sí, no digo que todas no, pero una parte importante no, y nos perjudican mucho a nivel de costes. Entonces, aparte de eso, pues Europa, no sé si es que hace tratados, como hace coches, como se le gusta más la tecnología o lo que sea, nos usa un poco como moneda de cambio y entran productos de fuera que no cumplen todos esos requisitos. Y eso es para mí lo primordial. Si nos dejan continuar, yo creo que tenemos mucho futuro, pero tiene que haber un cambio de mentalidad política, de tomar decisiones un poco más coherentes, ¿no? Coherentes con la ciencia. Con la ciencia, totalmente. Sí, falta mucho de eso. Y has comentado temas de eso. Bueno, a nivel medioambiental hay mucho debate abierto. Además, muchas veces el discurso hegemónico es que si no hubiese producción animal, lo que comen los animales lo podríamos comer nosotros. Y has comentado que eso no es así. Y esto sí que me gustaría que hablásemos un poco, porque es algo muy, muy extendido, que no tiene ningún sentido. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esto se ha instaurado entre la población? Pues, buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Me tenéis que hablar del examen, así, venga, por favor. Yo creo que, de nuevo, es la desconexión entre el mundo rural y el mundo urbano, y de nuevo, el mensaje de ciertos sectores que, o bien por ideología o por intereses económicos, están intentando, pues, desprestigiar un producto para poner otro producto en el mercado, o bien una ideología determinada. Entonces, todos estos mensajes se utilizan, se magnifican de una forma falsa, y no hay nadie, de nuevo, que contrarreste esos mensajes. O sea, somos unos pocos que tenemos poca voz y llegamos a pocos sitios. Pero llegáis a pocos sitios, no sé qué es el discurso, pero las mesas están llenas de carne. Claro, ahí está. Ahí hay una falla un poco rara, ¿no? Mira, yo pregunto, cuando vienen gente, hacemos jornadas de divulgación, Semana de la Ciencia y demás, vienen colegios, vienen institutos, y les pregunto, bueno, habéis oído hablar de cambio climático, las vacas, no sé qué, ¿cuánto creéis que es la contribución? Y me llegan a decir el 80% de las emisiones. Y es como, bueno, a ver, si vamos a los datos, es entre un 6 y un 10% del total. Y se magnifica todo tanto como si fuesen... Hay gente que se cree ese mensaje y dice 40%, 80%. Claro, no estamos contrarrestando bien ese mensaje, entonces. Efectivamente. Es un poco como me está diciendo Oscar, la gente coge, tú le preguntas, y hay también como mucha hipocresía de que tú le dices si están preocupados por la huella de carbono, y te dicen que sí, lo que dices, desconocimiento de que la culpa es de los terneros y no conocen el ciclo biógeno del nitrógeno, preocupados por la huella de carbono, y luego se van de fin de semana a Londres, que es el avión será de los coches por el pan. Entonces, hay mucho desconocimiento que hay un poco que coger y revertir. Y todo esto puede traducirse en esa falta de interés a nivel de los estudiantes, porque el dato que me ha llegado, que yo esto no lo conocía, es que en España la gente como que no le interesa demasiado, pero, y tú lo sabrás, además, no sé cuántos amigos tienes tú de tu edad que se dedican a este sector. No, pocos. ¿Tienes? Sí. Pocos, ¿no? Pocos. Sí, yo, sí. Bueno, yo soy mayor, pero de edad tampoco. Pero bueno, pero en Latinoamérica esto no pasa. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas causas? También nos abre un poco a todos para que mira al techo, para que responda lo que quiera. ¿Causas de? De ese desinterés de las nuevas generaciones, lo que hablamos del relevo generacional. Perdón, yo siguiendo con lo que se decía, creo que hay una guerra por la proteína en el mundo. Uh-huh. Entonces, ha habido ciertos intereses en damnificar, pues, la carne. Y se ha usado un poco, y esto es algo también sociológico, como chivo expiatorio, ¿no? Como de la carne, o sea,
los humanos necesitamos problemas complejos encontrar una solución fácil. Entonces, encontrar un culpable y ya está. Y hasta aquí y ya estamos tranquilos. Entonces, ha sido un poco una combinación entre intereses, yo creo, económicos, más una solución fácil de, mira, como chivo expiatorio son los culpables, ya está, vamos a irnos de viaje y esto no pasa nada porque las emisiones y todo el problema viene de aquí. Entonces, las nuevas generaciones, como no les llega esta otra información, solo les llega una parte o una parte sesgada, pues claro, tú quieres ser parte de la solución, tú no quieres ser parte del problema y pueden pensar que es un problema, cuando realmente, si se hace bien hecho, eres parte de la solución, alimentas con proteína de calidad y encima pues utilizas sus productos, como hemos dicho, una celulosa lo conviertes en proteína, bueno, todos estos argumentos que no llegan. Y por eso, pues claro, la gente no nos ve como los buenos, ¿no? Como dice Abel, es que son problemas del primer mundo. O sea, en Latinoamérica, por ejemplo, eso no pasa. Estamos hablando de eso, de alimentos artificiales, que sí que hay muchos grupos de presión, grandes grupos de inversión detrás, pero eso es proteína a qué coste. ¿A qué coste? Y aparte de eso, que no lo puede pagar todo el mundo y que tienes que tener el paladar atrofiado para poder comértelo. Claro. No se valora lo que ahora mismo te... Claro, y además nosotros como sector, o sea, con los pocos recursos que tenemos, comunicamos yo creo que bastante bien, pero claro, estamos muy atomizados, somos muy pequeños, ¿no? Hay alguna gran empresa, pero la mayoría son pequeñas, entonces muchas veces no podemos competir con estas grandes comunicaciones que salen en los medios de comunicación. Vale, y por retomar lo que comentabas de Latinoamérica, España, porque hay más, menos interés, aquí hay algo que o nos quedamos un poco con esto, que a lo mejor son problemas que aquí está un discurso que la gente no quiere formar parte de ese problema y por eso nos interesa por el sector, ¿o queréis añadir algo más con este tema? Yo quería añadir que realmente también no se valora el sector primario, o sea, es algo que, bueno, como está ahí, pues ya está, ¿no? ¿No? Es fundamental que exista la ganadería y la agricultura, es la base de nuestra alimentación. Entonces, las nuevas generaciones, los estudiantes sobre todo, o bueno, o ganaderos, no valoran y no son conscientes realmente de dónde provienen los alimentos que consumen. Entonces, como no es, o sea, es como que ya está ahí, viene, está en la mesa, puesto por obra magia, ¿no? Se hace magia y ahí aparece el filete. No, pues así, no valoran, no entienden y no comprenden el trabajo y el esfuerzo que hay. Y bueno, pues yo creo que hay que dignificar también un poquito este sector, ¿no? Y es un problema. Y al final esto pasa, que lo que vas a preguntar, es la siguiente pregunta que vas a hacer. Pues por lo que decíamos al principio de esta mesa redonda, la gran desconexión que hay entre el mundo rural y el resto, ¿no? Y el resto de... Y esto no era mejor, porque cada vez la tendencia es que la gente, cada vez las ciudades van creciendo y esos núcleos rurales van bajando. Entonces esa desconexión, como de forma proactiva no se trabaje, la tendencia es a que la gente se desconecte cada vez un poquito más. Pero comer comemos todos, sí, claro. Efectivamente. Pues al final... Y con las mujeres, la representación en el sector, tú aquí eres minoría, pero en veterinaria por lo menos eran mayoría absoluta, por lo menos en el curso. Sí, no, aquí seguimos siendo mayoría. ¿Y el interés qué pasa? Porque aparte del relevo generacional, el mundo, la mujer, el mundo rural, el sector primario, ¿cómo lo veis? ¿Cómo está este tema? A ver, yo creo que cada vez, en el mundo ganadero y en el mundo rural, igual que en el resto, ¿no?, de sectores, hemos evolucionado, por suerte, y bueno, el tema del machismo y tal, bueno, pues yo creo que cada vez es menos incipiente, ¿no?, y la mujer tiene el lugar que tiene que tener, que es igual que el del hombre, ¿no? No debería haber diferencias o sea, esta pregunta no deberíamos ni hacerla siquiera, ¿no?, porque al final... Pues somos iguales. Sí, pero es verdad que desde fuera siempre se dice como que sí. Es un sector a lo mejor pues más chapado a la antigua, o que a lo mejor alguna compañía le comenta que le cuesta más. Entonces yo no sé eso a día de hoy como, pues si realmente ya es una cosa, pues eso que está. Yo creo cada vez menos. Fenomenal. Cada vez menos. Y espero que menos aún dentro de. Vale, vamos a ver, tengo por aquí algunas preguntitas por aquí también, aquí, para Javier, con respecto a tecnificación.
porque vamos a ver, espera un segundito, a ver que lo organice, sí, con el tema de las nuevas tecnologías, la digitalización, porque hay otros sectores de producción que quizás están mucho más tecnificados, ¿no? Y un poco cómo podríamos implementar, ¿no? Ayudar a que esto sea más la norma dentro del sector de vacuno de carne. Pues yo creo que sería muy interesante, por ejemplo, tener todo en un entorno digital, como ha dicho David, intentar apuntar todo lo más rápido posible en el móvil, si puede ser, ya que tenemos estos pedazos de mini ordenadores en el bolsillo. Pues si, por ejemplo, haces un tratamiento de un ternero, intentar apuntarlo en ese momento en una aplicación o en algún entorno que puedas luego crear un dato que vaya al ordenador y de esta forma pues digitalizar un poco más el sector. Sería como disponer de una herramienta que nos permita digitalizar o apuntar todo lo que hacemos en la granja. La identificación electrónica va a llevar mucho y también nosotros estamos intentando crear que ya tenemos bastante avanzado, una aplicación para todo este, como un cuaderno de campo para apuntar todo lo que haces en el día a día en la granja y todas estas actividades y funciones que haces que no se pierdan. O sea, sería eso, tener todo digitalizado en el móvil. ¿Y eso desde MSD ya se está trabajando? Sí, estamos en la fase piloto de una aplicación y ya hay varios ganaderos que la están empleando y están apuntando tratamientos, bajas, entradas, salidas de ganado. Todo esto se va a ver muy beneficiado con la identificación electrónica también y pues esperamos que se mejore la digitalización del sector. ¿Y pensáis que hay permeabilidad para incorporar estas nuevas tecnologías o creéis que no? Bueno, que cuesta un poco hacer este cambio. ¿Cómo lo veis todos un poco? Sí. No, que si te parece podemos abrir también el... Ah, pensaba que me iban a llegar los papelitos. Sí. Bueno, pensaba que me iban a llegar los papeles y piqui íbamos leyendo, pero vamos, que yo encantado de que habláis. No sé si hay alguna pregunta por abrir el... ¿Sí? Fenomenal. A Mario. Me habéis pillado aquí haciendo la carta de los Reyes Magos. La chuleta, ¿sabes? Me ha dicho, escribe, yo escribo. Me parece estupendo, me parece genial que se hagan estos foros, creo que son cada vez más, bueno, son necesarios, son muy necesarios, pero yo llevo también 22 años en el sector, soy veterinario de explotación, me dedico al vacuno de cebo y todos estos congresos los veo con gente que sabemos cuál es el problema. Creo que estos foros deberíamos de externalizarlos, creo que deberíamos de, no sé de qué manera, conseguir llegar al gran público, que es el que no conoce cómo trabajamos los veterinarios, cómo trabajan nuestros ganaderos, cómo día a día sufrimos, cómo día a día nos levantamos, aprendemos, mejoramos. Entonces, es fantástico este foro, pero creo que debemos de hacerlo en otro sitio. Como veterinario, por supuesto que hay una total dispersión entre lo que es la ciudad y el sector y los pueblos, pero también nos encontramos, el principal muro que nos encontramos es la administración. La administración tampoco está en la realidad. Yo invitaría a Saprovac a que esta reunión la hagamos la próxima. Intentemos ir al Parlamento Europeo y hacer esta charla allí, debatir con la gente del Parlamento Europeo para que nos escuchen y entonces podamos compartir impresiones y como decís, o sea, es por supuesto que es muy importante tener datos, por supuesto que es mejorar, es que eso es indudable y creo que eso es algo que el ganadero lo lleva innato, porque si no, si sus animales no tienen bienestar, si sus animales enferman, si sus animales no comen,